El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de sus redes sociales que el expresidente Mauricio Funes entregó cerca de 2 millones de dólares al diputado Rodolfo Parker durante su quinquenio. Y añadió que los fondos eran de la partida secreta y que ya se tiene la información, la documentación, los testigos y hasta los ingresos a la Casa 403. Ante esto, el diputado Parker desmintió que haya recibido sobresueldos por parte del expresidente Funes y señaló que el actual gobierno ha contratado un asesor venezolano para crear campañas de desprestigio en contra de la oposición. Un agente local es Juan Carlos Gutiérrez. Es un abogado de origen venezolano. Él trabajó como abogado de Leopoldo López allá en Venezuela y se viene a sumar al equipo de Lester Toledo y Sara Hanna, que han estado aquí también para una memoria, para un recuerdo, cuando vinieron a manipular las estadísticas del COVID. Juan Carlos Gutiérrez viene con la encomienda específica de trabajar en la construcción de casos para atacar a los opositores. El diputado Chafik Handal, por su parte, sostiene que si se trata del equipo asesor de Leopoldo López, opositor del gobierno venezolano, el país va por el camino del fracaso. Si ese es el mismo equipo que aquí va a asesorar, pues ya sabemos en qué va a parar esto, en un fracaso. Porque ese equipo no acertó ninguna de las acciones que propuso. Todas se le cayeron, todas fueron demostradas que fueron ilegales allá en Venezuela y poco efectivas. Y si esa misma receta trasladan a El Salvador, pues bueno, ya estamos viendo los primeros resultados. Y digo, si ese es el equipo, van por mal camino. Van perdidos y lo afectado será el pueblo salvadoreño. Quien también opinó sobre este tema fue el diputado René Portillo Cuadra, quien considera que el gobierno del presidente Bukele se está convirtiendo en un régimen dictatorial y está haciendo uso de todos los recursos para silenciar la oposición. Estos asesores que ha traído, que también los tuvo durante la pandemia, lo que están aconsejándole es entronizarse en el poder, anular totalmente el órgano judicial y la asamblea legislativa para poder llevarnos a una dictadura de hambre, de miseria y de persecución. Hasta el momento, el presidente de la República aún no ha reaccionado ante estos señalamientos. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.